me prends dans sa bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont j'ai donné la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Hola, ¿qué tal? ¿Como siempre? No, no, esta vez algo un poco más fuerte. Hace dos noches estuvo ese señor bajito de lentes. ¿Te acuerdas? No. El que vino con los norteamericanos. Pero sí, uno que tenía un... que se puso en copas enseguida y empezó a armar lío. Bueno, aquí en este lugar no es extraño, ¿no? Él me dijo que usted le había ofrecido un negocio. Hoy en día todo el mundo quiere hacer negocios con todo el mundo. Dígamelo a mí. Negocios fáciles, nada limpios. Perdón. ¿La muchacha es polaca? No, francesa. Me la trajo un amigo. Me dijo que de primera. Y yo... ¿qué quiere que lea? Me imagino. Negocios. Negocios. ¿Tú étais seul ce soir? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça pour l'amour, pour moi. Vraiment, je m'excuse. Bon. Qué lástima, ¿eh? Tal vez hubiese valido la pena. Bueno, al fin das señales de vida, ¿no? ¿No vendrás a decirme que tu tía murió, que sos rico y que vamos a hacer un viaje por aquí? Ese cuento no me lo creo más, ¿eh? No me lo creas. Si no vine fue porque realmente tuve motivos muy importantes para no venir. Muy importantes. ¿Sabes que no soporto la gente que miente? ¿No? ¿Puedo hablar? Es todo suyo, don Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Siéntese, se lo ruego. ¿En qué puedo hacerle útil? Es un trámite absolutamente de rutina. Rutina policial. ¿Por qué? ¿Se me acusa de algo?
No, estoy controlando las horas del señor Fernando Sani. Bueno, yo no controlo todas las horas del señor Sani. No, solamente las de la noche del asesinato del doctor Morel. Ah, las recuerdo muy bien. Fernando estuvo aquí como todas las noches. Vino a eso de las 8 a escucharme. Después comimos y se quedó hasta pasada la medianoche. ¿Quién más lo vio? El barman, los mozos, algunos habitués. Bueno, está bien. Está bien. La verdad que le agradezco mucho su información. Muy amable. Pero, ¿se lo acusa de algo? No, por favor. No, de nada. No, simplemente que en casa de su tía trabaja una enfermera. ¿Una enfermera? Sí. Es un caso tan extraño, porque es una mujer que estaba implicada en un crimen. Cumplió una condena de 5 años. Y ahora vuelve otra vez a estar cerca de otro crimen. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el pobre Fernando? Eso es lo que no sé. Sí, es una mujer atractiva, misteriosa. Pero como le repito, no sé, rutina policial. Le agradezco mucho su información. Discúlpeme. Si me necesita, ya sabes dónde encontrarme. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Quién es esa atractiva dama de ojos glaucos, misteriosa, que trabaja en casa de tu tía? ¿A quién te referís? A la enfermera. Es la hija de la mucama. ¿Pero de dónde sacaste que es atractiva y misteriosa? Hoy vino a verme un inspector de policía. Un tal Robledo. Para verificar tus declaraciones. Me informó que esa mujer pasó 5 años en la cárcel. Por estar complicada en un crimen. Perdón, pero no. ¿De quién hablas? De la enfermera. ¿Te sorprende? No. ¿Y qué le dijiste al inspector? Esa noche viniste a las 8 y te fuiste a las 12. Así es, exacto. Sí, es exacto. Pero sin volver directamente a tu departamento. ¿Por qué decís eso? Porque esa noche yo traté de hablar varias veces con vos por teléfono. Pero no contestabas. ¿Y entonces? ¿Me vas a denunciar a la policía? Depende. Está celosa de la enfermera. No será la primera ni la última de tus aventuras, ¿no? No, es verdad, no está celosa, ¿no? No está celosa. Y por una razón muy simple.
No me querés. Pues sí. No, no es eso. Sabes que te quiero. Pero estoy cansada de esperar un viaje que nunca hacemos. ¿No te das cuenta, Fernando? No haces nada por mí. No digas eso. No digas eso. Algún día sabrás. Algún día sabrás todo lo que yo. Todo lo que yo he hecho por vos. Perdón. Tu turno. Sí, ya voy. Anda. Por el amor, ¿n'est-ce pas? No, no, no. Tant pis por moi, no. Cuando necesitaste una cómplice.
Me usaste. Y ahora lo sabes. Si bajas el arma, nos vamos a entender mejor. Es mentira eso. Sabes perfectamente que vengo aquí a menudo. Todo el mundo me conoce. Bien que se me encargó el inspector Robledo de decir la mamá la clase de tipo que sos. También se encargó de comentarme qué clase de mujer sos vos. También me mentiste. Yo nunca hubiera pactado nada con una mujer que estuvo en la cárcel. ¿Me oís? Sí. Sí, eso es verdad. Mucho es el pasado, Fernando. Linda Moreno también es el pasado. Vení. Vamos afuera, no. Hablaremos mejor, no, sí. No. Si es el pasado, que sea el pasado. Yo quiero quedarme acá con vos. Una noche para mí quiero. Después de todo, no estamos en casa de tu tía. Combíname con algo. ¿Te das cuenta que nos jugamos la vida estando juntos aquí? ¿Haciéndole juego a la policía? ¿A ella? ¿La querés? No, no te quiero a vos, te dije. Solamente a vos. Pero aunque no nos quisiéramos, tendríamos que estar más juntos que nunca. Más que nunca, ¿entendés? Nos estamos jugando la vida, te dije. La vida. Sí, te entiendo. La vida. Entiendo, muy bien. La vida. Porque podría matarte, ¿sabes? Thank you.